When you walked in, but I never feel the drip when you're talking. Only meet me in the drought when you're falling. How I like my eggs in the morning. Taking comfort in my shadow, but you seem to stay afloat cause you're shallow. You can never make a promise. Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartido ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte, que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. Menudo escenario para los protagonistas del partido de hoy, ¿no os parece? Las hostilidades llegan. ¡Shaqiri! Muy desviado. Ha visto hueco para tirar y no se lo ha pensado dos veces. Solo le ha faltado un poquito más de puntería. No dudó en interceptar. Balón en largo. Mbappé. Buena defensa ahora, ¿eh? De espaldas a portería es totalmente inofensivo. Pase en profundidad a Embolo. Llega a tiempo y la despeja. Decide mandarla hacia adelante. La recibe. Busca un compañero adelantado. Llega, pero no consigue armar el disparo. Esa era una jugada peligrosa, pero ahí estaba él para apagar el incendio. Shaqiri. Suiza. Ha mantenido la posesión, pero han sido muy pocas las oportunidades de peligro. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. El peligro estaba rondando, pero ahí estaba él para cortarlo. Griezmann. Busca a alguien que se ofrece. ¡Tira! ¡Una parada! Avanza hacia el punto de penalti. ¡Embolo! ¡Qué gran parada, señores! Se pensaba que el portero no iba a llegar ahí, ¿eh? Pero se equivocaba. Ahí va el centro. Y la juegan hacia atrás. ¡Prueba el disparo! ¡Ha puesto a prueba al portero! Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto. Se dispone a centrar. Se lanza al ataque. Mbappé sigue conduciendo el balón y va a buscar puerta. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Granit Xhaka. Ha sido una combinación de buena presión defensiva y poca determinación en el pase. De ahí que el balón se haya quedado estancado en el mediocampo. Final del primer tiempo. Los jugadores marchan ya
hacia los vestuarios. Vamos a ver qué son capaces de ofrecernos en la segunda mitad. Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades, pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol. El buen juego de los últimos minutos del primer tiempo me parece que es un factor de confianza importante. Así que si mantienen la concentración en el descanso para encarar la segunda parte con la misma intensidad, esto no se les escapa. Ningún equipo ha encajado un gol, así que nos vamos 0-0 al descanso. El árbitro indica el comienzo de la segunda parte. Suiza debe de alegrarse con el juego que están desplegando, sin duda. Y te digo una cosa, parece que le tiene tomada la medida al partido, ¿eh? Lo malo es que el marcador siga sin moverse cuando llegue al minuto 60 o 70. Ahí ya sí me parece a mí que el público se va a empezar a poner nervioso y eso puede afectar bastante a su dinámica. Mbappé. ¡Mbappé! ¡Gol! Sin palabras, estoy sin palabras. El partido prosigue con el 1-0. Me parece a mí que el descanso les ha venido de maravilla, ¿eh? Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Qué buen control! ¡Dispara! ¡Gol! ¡Balón adentro! ¡Ese tanto subirá al marcador! Suiza no se ha rendido y ha conseguido su objetivo. ¡Qué sutileza! ¡Qué elegancia! ¡Qué definición! En esta jugada es clave primero la rapidez de pensamiento y segundo la velocidad con los pies. Es que así es imposible pararlo. Continuamos la retransmisión con empate en el marcador. Estos son los minutos más peligrosos, ¿eh? Estaban aún celebrando el gol y mira, les han empatado. Pueden tener una buena ocasión. ¡En polo! ¡Una muy buena parada! El mérito es el guardameta, claro, pero bueno, tenía que intentarlo. Suiza la recupera y vuelve a la carga. A ver qué se saca de la manga. ¡Busca el disparo! ¡Paradón espectacular! El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa, ¿eh? ¡La juega en largo! El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Rodríguez. Granit Xhaka. Pase en profundidad a Embolo. Y la juega al hueco. Gran jugada, ¿eh? Pero apenas hay tiempo ya, una pena. La manda arriba. Me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos. Tienen que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades. Shark. Rodríguez. Embolo. La ha dirigido de maravilla. El colegiado pita la falta. Sabía perfectamente a lo que se arriesgaba. Amarilla. De esta manera concluye el partido de hoy. Tenemos un empate en el marcador. Los técnicos deben estar contentos. Sus sistemas han funcionado. Pues se acabó. ¿Qué destacarías tú de este encuentro? Si el objetivo era el empate, pues sí, se pueden dar por satisfechos.
Y termina la retransmisión. Lo hemos pasado fenomenal. Yo quisiera repetirlo. Y tú también, ¿verdad, Julio? No, gracias a ti por invitarme.